Óscar, uno de los personajes importantes del Tramabús, Franz Aguirre, acaba de dimitir, dice que se siente traicionada, no sé qué opinas. Bueno, es la crónica de una muerte anunciada. Ha ido dimitiendo en diferido repetidamente en los últimos años, desde el año 2012, cuando hizo su primera dimisión. Lo que tenemos muy claro es que ella se presentó a las elecciones en el año 2015 para decir que quería parar a Podemos. No solamente no ha parado a Podemos, sino que ya es una de las primeras que cae también en esta imaginería de la corrupción en este país. Esperanza Aguirre ha dimitido, pero no basta con eso. Lo que hace falta es que termine sentado en un banquillo, que termine como el resto en la cárcel y, sobre todo, lo más importante, que consigamos desbancar a esa trama mafiosa del Partido Popular de nuestras instituciones para recuperar la democracia en nuestro país. Estamos hablando de décadas de saqueo del dinero público. En el caso de Madrid estamos hablando incluso de una guerra de bandas entre saqueadores. Por un lado los saqueadores a los que lideraba Granados, por otro lado los saqueadores a los que lideraba González. La idea es repetir la jugada de Valencia, la idea es que todo quede en una trama de ámbito regional que no tiene ninguna conexión ni ninguna consecuencia política en el Partido Popular Estatal. Y yo vuelvo a la misma pregunta, si la doctrina es Esperanza Aguirre es responsable y debe asumir su responsabilidad porque sus colaboradores están en la cárcel, si esa es la doctrina Aguirre, ¿qué nos impide llegar a la doctrina Rajoy? Rajoy también debe asumir responsabilidades porque su tesorero, no el de otro, su tesorero está en la cárcel. Yeah.